Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Brand. Vamos a ir a la jungla a darle cañita. Hoy me apetecía abrasar cosas, quemar gente, así que a ello vamos. Lo único malo es que vamos a jugar contra Nidalee. Eso no me gusta. Vamos a colocar esto más o menos bien. Por cierto, estoy jugando con Señor del Trueno. Ahora os explico por qué. En vez de con la otra. Esto está bien puesto ya, ¿no? No, me falta aquí el 3. Ahí estamos. Vale. Bueno, vamos a ver. Voy a pedir un pull. Good. Last, please. Vale, vamos a ver. Voy a pedir que me hagan un buen pull porque, a ver, si me voy a enfrentar a Nidalee, no quiero llegar a uno de vida, ¿sabes? Allí al red, porque me va a matar. Es lo que tiene Nidalee. Nidalee es un personaje súper agresivo para hacer counter jungla. Y si te enfrentas contra Brand, pues imagino que yo, si fuese a Nidalee, iría a matar a Brand. Así que nada. Ha estado bien, me han hecho un buen counter jungla. O sea, un buen counter jungla, un buen pull. Venga. Toma, manín. Explota. Esto es lo malo de Brand, tío. El early. Bueno, como todos los personajes que no son jungla, realmente. Pero bueno, no, no es malo. Realmente Brand en la jungla está bien. Puede limpiar mucho. Me da un poco de miedo ir al red. Porque sé que va a venir Nidalee. Un poco de miedito sí que me da. Joder, al Sen yo no sé cómo lo vamos a matar. Tengo que tener mucho daño para poder matar a un Sen. Va, ponemos esto ahí. Primero la Q, gente. Y luego la W para que haga el doble de daño, ¿vale? No el doble, el 25% más. O por ahí, creo que era. Vamos a quitear un poco. No demasiado. No parece que venga Nidalee, perfecto. Vale. ¡Perfecto! Mírala, mírala, mírala. Si es que lo sabía. Si es que lo sabía. ¿Qué haces ahí, maldita guarra? Y encima me ha visto. ¿Qué tiene un guardo o algo? Ojo, gente. Va para allá, Timo. Vas a morir, Timo. Vamos a esperar aquí, que igual viene. Si no, nos hacemos esto. Bueno, a ver. Hay que defendernos ahora mismo. Le metemos una Q, W, para que coma más daño. Y luego la E, para que se esparza. ¿Vale? Hay que jugar un poquito con los combos de Brand. Pero casi siempre vamos a tirar Q para iniciar la jungla. Y así, porque la Q lo que hace es stunear. Hombre, de vez en cuando, si necesitamos un stun, lo usaremos, claro. Pero que en principio nos interesa más la W. De hecho, me voy a subir la W de la jungla. Adiós, Timo. Ahora veréis como primera sangre, ¿ves? Ahora veréis como Timo muerto. Esto es lo suyo. Hostia, no le he dado. Mueras usted. Espérate. Que si me hago el cangrejo subo al 4. Mejor todavía. Lo malo de Brand en la jungla es esto. El puto early. A este, por ejemplo, le smiteamos para irnos antes, ¿vale? Puto cangrejo lo que aguanta, tío. Voy a poner la W. Es que creo que va a ser la mejor habilidad para recibirnos aquí en la jungla. La E también puede servir, pero la W hace más daño. Jugaremos todo el rato haciendo más daño y ya está. Bueno, vamos a ver. No tienen ward. Interesante. Lo que pasa es que la línea no está muy bien para pusearla. O sea, para atacar. Si Bardo mete una Q y la encadena, worth it. Si no, va, pero es que encima está puseando la Tristana, tío. Me gustaría mucho matarla. Tengo tiempo, porque ahora mismo los campamentos que tengo son los otros dos, pero estoy perdiendo experiencia. Si se acerca un poquito nada más, que me deje salir, voy. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No me jodas! ¿La ha salvado? Estaba muerta, tío. Le he metido otra una ataque. ¡Oh! Buena, 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 buena. Yo mejor me piro, ¿eh? Estaba muerta, tío. Qué pena que no la haya matado yo, porque tenía la quemadura mía y el rojo. Le he dado un ataque con el rojo para, para matarla. ¡Ay, Dios mío! Bueno, estábamos perdiendo mucho tiempo ahí, así que Nidalee. ¡Hala! Adiós, Timo. Nidalee nos ha ayudado. Vamos a hacernos el ítem de jungla de AP. Venga. Me he puesto el Señor del Trueno. Me he puesto el Señor del Trueno en vez de ponerme la otra. Porque creo que con el Señor del Trono vamos a tener muchísimo más burst instantáneo, ¿vale? Aunque con la otra maestría vas a tener más daño, la de que te deja un dot, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Y sobre todo con esto, que va a meter un montón. Mira, boom. Joder, cómo pega el puto brazo, tío.
Sobre todo con la W, que es la que nos vamos a mejorar, vamos a meter un montón. Lo suyo es que tenemos que dar los tres golpes para que salte el señor del trueno. Pero el burst que vamos a tener va a ser espectacular. Es que casi siempre juego blanco la otra maestría. Hoy me apetecía jugar con esta, tío. Venga, muérete ya. Asqueroso. Pues aquí estoy, esperando a que salga la nueva temporada, gente. Que pensaba que le iban a poner hoy. No la han puesto, pues nada. Digo, voy a jugar un poquito con Bran. Me viene bien esta experiencia. Voy a cogerla. Tranquilo, Corki, si no te voy a pusear, solo voy a coger eso. Para que no te pusen a ti, que no le peguen a la torre y yo tener algo más de experiencia. Bueno, ponemos un guard ahí y vamos con mucho cuidado. Si os dais cuenta, es miteado a los picuchillos esos de los cojones. Porque quiero tener el bufo de visión. Porque estoy jugando contra Nidalee. O sea, simplemente lo quiero tener por eso. Y guardeo y de todo, pero es que... Hay que jugar con mucho cuidado cuando llevéis un personaje que no sea bueno en la jungla y tengáis un personaje en contra como Nidalee, Lee Sin, esas mierdas, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado siempre. Porque, yo qué sé, o sea, si son medianamente decentes y tienen un poco de conocimiento del juego van a ir a por ti. 0-2 va este hombre. ¿Bardo es el que se ha llevado la kill? De Nidalee, pensaba que había sido Tristana. Bueno, va. Me estoy cubriendo mucho, ¿veis? Llevo el bufo de los picuchillos. He smiteado también los lobos para tener el chivatito este aquí que me avisa si Nidalee entra. En fin, hay que cubrirse un montón. Venga, subimos al 6. There we go. Ya somos 6. Veamos. Entramos por detrás. Voy a poner un guard aquí, no tengo. Pensaba que tenía guard. Vamos a entrar por aquí detrás. Mucho cuidado con Nidalee. ¿Hay guard? No sé qué decirte. Creo que no. Creo que no, ¿eh? Creo que no. Pain es 5. Habría que aprovechar y matarla ahora. Pero va a subir ya, ¿eh? Vale, Nidalee arriba. Otra vez Teemo. 0-3 va Teemo. Madre mía, Teemo, cabrón. Hijo de puta. Ojo. Go. Go, 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 go. ¡Ah! Pues toma. Bolazo en la cara. Aunque sea eso. No, es que pena. Me voy a quedar, ¿eh? Es que si los engancho a estos dos. Mira, mira. Le di. Si les engancho a estos dos ahora que tengo ulti. ¿Muere? ¡Toma! Como rebota eso, ¿eh? Y este también va a morir. Venga, venga, venga. Pusear, pusear, pusear. A ver si podéis coger esa torre. Buena, buena, gente. Nos hemos llevado a Vayne por delante. Sí, señor. Mira qué bien. Estas curaciones, que bien me vienen. Madre mía, que hostias pega ya esto. Por Dios, que hostias. Cómo me gusta Bran jungla, tío. Y el otro día estuve jugando Morgana jungla. Y también es que es la polla. La puta Morganita. También os la tengo que traer, porque tengo la skin nueva esa que sacaron y me puse a jugarla. Y está brutal la Morganita. Pero sí, traeremos a Morganita también. Pero ya en pretemporada con los nuevos ítems, a ver qué tal. Tachan, tachan. Como limpia, ¿eh? Al principio limpia un poco mierda, pero limpia que te cagas ahora. Vámonos. Venga, ítem de jungla. Habrá que llevarse un ping. Porque ese dragón deberíamos de hacerlo, es el de fuego. Ese dragón le viene muy bien a Teemo, por ejemplo. A mí también, no me viene mal. Pero más a Teemo, que es un personaje híbrido. A Corki. Joder. Loco, llevamos 4-2. Pero si es que no me dejáis carrilear, cabrones. Bueno, el Teemo es que va... Él solito se ha marcado 3 muertes, ¿sabes? Ojo, estos pusean, ¿eh? Si pusean, las la puedo liar, ¿eh? Tengo todo. Tengo flash, tengo ulti. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Vamos. Venga. Vamos allá. Toma.
Toma, 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 toma. En tu boca explota, toma ahí. Adiós. Y ha flasheado. ¿Y la otra se ha ido? Su puta madre. Ven aquí, tírate. ¡Oh! He fallado. No tengo maná, ¿eh? Tengo muy poco. ¡Oh, mierda! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Dios! Cuidado, cuidado, que me empotra. Amigos, necesito ayuda. ¡Oh! ¡Ulti de Zen! Un flash. Su puta madre. Bueno, ulti de Zen y un flash está muy bien. Podríamos hacer esto, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado. No llevo maná, ¿eh? No llevo nada de maná. Que no llevo nada de maná. Estaba pensando en flashear, pero ¿para qué? Si es que me van a coger, me van a reventar. No tengo maná. Joder, qué mierda, tío. La Nidalee se ha salvado de puto milagro. Pero bueno, eso no se interrumpió el... No se interrumpió el varón, gente. El varón, digo, el dragón. Voy a entrar por aquí mientras genero un poco de maná. A ver, el bardete está detrás. Ojo, ¿eh? Ojo que igual, aquí igual se lía. Vamos. ¡Uh, qué buena! ¡No tenía maná, Tristana! Se muere, se muere, se muere. La ha estuneado. Qué pena. No tenía maná Tristana, tío. Lo ha hecho sin maná. ¿Habéis visto lo que quería hacer Tristana? Se ha puesto en su espalda y le iba a tirar ulti. Pero se ha quedado sin maná. Llevaba uno de maná. O sea, no ha calculado el maná que tenía. Pero bueno, a ver, que ha sido worthy, ¿sabes? Que llevo un kill. Ten cuidado, amigo, que yo no tengo maná, ¿eh? El bardo está flipando. ¿Qué coño hace este tío? Madre mía, tío. De verdad. Vamos 7-4. 7 kills nos han hecho ya. Y las 4 únicas que tenemos nosotros son en todas las que he participado yo. El team va 0-4. Como un puto parado. Bueno, hay que smitear aquí porque si no, no tenemos mana para hacerlo. Pero bueno, ya esto limpia como quieres, ¿eh? Es lo que tiene Brand. Pues nivel 9. Ya tenemos el pilar de llamas en nivel 5. Esto ahora mete unas hostias que por el culo te la hinco. Joder, qué poeta estoy hecho. ¿Habrá aquí sorpresita? No, mierda. Surprise. Ojo, que aquí no hay guarda. Tenemos un ping. Pusea, tú pusea, Tristana, que yo me encargo de matarla. Oh, mierda. Pensaba que iba a ir para atrás. Cuidado. Ulti, 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 ulti. Ah, mierda, no ha rebotado en ningún sitio. Uy, cuidado. ¿Cómo? ¿Me ha dado? Pero si he flasheado. He muerto después de flashear. Qué cosa más falsa, ¿no? ¿Cómo me ha dado, gente? ¿Qué cojones? He muerto, tío. Yo no estaba ni al lado de... O sea, cuando he muerto ya había flasheado. No sé, no entiendo. No entiendo nada. No sé, habrá sido lag o algo. Yo qué sé. ¿Qué pasa ahí? Bueno, Nidalee. Se acaba de hacer 2 kills. A ver. Puf. ¿El Relay o el Liandry? El Liandry primero, ¿verdad? Vamos a hacernos el Liandry. Porque como no voy a hacer botas de penetración, seguramente hagas la de CDR. Si me hago el Liandry, ya tengo penetración ahí. Va 6-2 la Nidalee, loco. En serio, tío. Se salva antes el culo, no la puedo matar yo. Que le hubiese jodido una racha por el puto Zen. Y ahora encima va, lleva 6 kills ya. Pues anda que... Como explota, por Dios. Voy, 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 voy. En fin. No. ¿No está? ¿Se ha ido? Hijo de puta. Vamos a tener un problema, ¿eh? El bardete es un poquillo penoso. Y Timo ni te cuento. Estoy llegando, amigo. Te he dado. Qué bueno. Adiós, Rey. Joder, me comí el muro ese, tío. Bueno, menos mal que ha muerto. Me he comido el puto muro. Hay que matarlo, ¿eh? Hay que matarlo, Alceres. O sea, hay que matarlo. No voy a dejarle que se vaya a base. Un segundo. Ahora. Ahí, ahí, que coja el Corki. ¡Oh, mierda! No quiero gastar el ulti, pero voy a tener que hacerlo. ¿Va? Yo qué sé, tirar el ulti para un tío, pero es que es... me faltaba un poquito de daño ahí. Pero bueno, ha sido worth it. Tenemos torre también. Sí, ha sido muy worth it. Hombre, el ulti de Brand tampoco es tan, ¿no?
Vamos a hacer el dragón, sí. El ulti de Bran tampoco es tan... ¿no, gente? 90 segundos de cooldown, ya ves tú. ¡Oh, Dios, sí! ¡Algo bueno! Una torre y un dragón, no me lo puedo creer. ¿Qué pasa? Yo pensaba que íbamos a perder ya. Pues mira, mira. Esto nos da mucha vidilla. Buena, buena, buena. Vale. El Liandry es muy bueno con Bran. Y sobre todo si lo mezclamos luego con el Relay. Así que me lo voy a hacer ya. Y así tenemos penetración. Y luego ya me hago las botas de CDR, por ejemplo. Y ahora otro ping que no tenemos. Y vamos. Madre mía, tenemos 8 kills. El equipo. Yo llevo 7 de participación. Y el Timo va a 0-5. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Cómo puede ir un Timo a 0-5? Si Timo es un pedazo de personaje. Bah, me lo han quitado. Si Timo es un super personaje. No lo estoy diciendo de broma, ¿eh? No es un sarcasmo, ni ironía, ni nada por el estilo. Timo es un personajazo que alucinas en top. Pero bueno, que este tío es malo y ya está. Cuidado, ¿eh? Gente. Vamos a matarlo. Vamos. Timo, hijo. Está dormido este hombre. Va a estar por ahí detrás, ¿no? Tiene que estar ahí. O sea, no puede haberse ido a otro sitio. Cuidado, me la quiere liar. Te estuné. Vamos. Vamos. Joder. No le he dado. Su puta madre, tío. ¡Venga ya, tío! La ha curado Nidalee. Joder. Puto Timo de mierda, tío. Que hace media hora que tenía que haber venido. Ha venido súper tarde, no le ha dado ni una hostia. Ahora, estos dos muertos. Corre, pasa, pasa. Vienen detrás, ¿eh? Como vengan detrás, la lío. Venga, todo el mundo fuera. Ojo, ojo, que este es mío también. Ah, que no ha sido triple kill. ¡Oh! Déjame. ¡No! ¡Dios mío! Madre mía, colega. Qué susto. Hostia, tío, pensaba que me hacía triple kill ahí. ¿De qué he visto todo el mundo? Oye, y viniendo a cazar al bardo. Tío, ya está, triple kill. Y se ha, me ha quitado una al bardo y otra me la ha quitado Tristana. Hijos de la gran puta. Y todo por no tener ulti. Que la ha gastado en el puto Sen baboso. Mira el Timo. Joder, Timo. Duelo de senpais. Andrés Senpai contra Timo Feeder Senpai. Vamos a hacernos la bota ya. Bueno, pues ya tenemos el Liandry. Con el Relay vamos a meter unas brevas que alucinas. Bien, bien, bien. Mira, yo voy 6-1 y Timo 1-6. ¿Eh? Es mi alma gemela. Mi media naranja. Dios, chaval. Qué pena me ha dado lo del bardo ahí, ¿eh? Me podía haber hecho una triple. Qué guapo. Cómo se ha escapado el bardo, tío. Y todo el mundo siguiéndole. Eso me encanta, tío. Cuando todo el mundo sigue a bardo y tú eres un Brand. Es que me encanta. Es en plan, venga, de uno en uno, please. Vamos a esperar que puse Vayne y la matamos. Bueno, estamos igualando la partida, ¿eh? 14-12. Ven aquí, Vayne. Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque si nos impala, estamos muertos. Ven aquí, Vayne. Madre mía, lo que mete ya esto. Venga, Vayne. Yo sé que vas a pusear. Lo sé. Stevie Wonder. Toma, para ti. Pum, 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 pum. Mira cómo rebota. Y lo mata Tristana y no le ha hecho nada de daño. Vete a tomar por culo, Tristana. Hija de puta. Vamos a por este. Cuidado que ahí se va a liar, ¿eh? Uf. Aquí no hay nada. O sea, que no saben que estoy aquí, pero no sé. Voy por detrás sin ulti. Nah, ¿qué pasó, tío? Ya están fedeando los de mi equipo. No voy a fedear yo también, ¿sabes? Ojo, igual vienen para acá, ¿eh? Vienen, vienen, pero no sé si tienen... ¡Ah! Me he fallado. Qué malo soy. ¡No! ¡Me voy! Que si dejo que la Nidalee me haga... ¡Ah! Que tienen visión, tío. Si dejo que la Nidalee me haga engage, estoy muerto. Porque ella pega muchísimo ahora, lleva muchas kills. Y yo no tengo ninguna build así defensiva, que digamos. Como se lleve el Timo esto. Mira, voy a smitear porque si no. Como se lo lleve con la seta, me cago en su puta madre, ¿sabes?
Que siempre me dejan el grande. ¡Boom! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, eh! Que estoy ahí, estoy ahí. Venga, Timing. ¡Adiós! ¡Ha desaparecido! ¿Cómo pego tanto ya, loco? Ay, hombre, ya se tiene que notar, claro. Y con el Liandry, cuanta más vida tienen, más pego. Así que el Sen, que es tanque. Espérate que te haga el relay, que nos vamos a reír. ¡Uh, qué buena! ¡Uh, qué buena! ¡Uh, qué buena! ¡No! ¡Hijo de perra! ¡No! Cuidado, cuidado, que me empala. Uf. Menos mal. Mira el Teemo, como siempre liándola. Adiós, Teemo. ¡Qué mala suerte, tío! El cabrón del Varus ha flasheado, estaba muerto. Con el ulti. ¿A dónde vas, Tristana, hija? ¡Lol! ¡Se la ha marcado! No. Ha muerto, se ha llevado dos, pero bueno, ha muerto. Vamos a ver el relay. Ay, Dios. Me da un poco de miedo la partida, y os voy a decir por qué. Nidalee es un personaje que mete muchísimo. Y a mí, evidentemente, pues me puede arruinar la vida. Y encima la están fedeando. Y tiene un Sen, tiene un tanque. Nosotros realmente tanque no tenemos nada. Tenemos un feeder de mierda, un Teemo en top. Con lo cual puede tirar ultis y salvar gente, además de ser tanque. Y tiene una Vayne para el late. Entonces no me gusta ahora mismo la partida. Creo que si no ganamos pronto... Hostia, cuidado, están haciendo el dragón, creo, ¿eh? Te pillé, putita. Venga. Ven aquí. Como se tira ulti, me cago en su puta madre. ¡No! ¡Muere, muere, muere! ¡Tiene! ¡No! ¡No! ¡No me digas! Es que sabía que iba a venir alguien, tío. No se ha muerto, ¿eh? Con la mierda al escudo. ¡Qué gilipollas! ¡Matadla, que me llevo asistencia, please! ¡Bien! Vale, pues ha sido worth it, ¿eh? Hemos matado a Nidalee, me llevo asistencia de Vayne y hemos impedido que hagan el dragón. Pero es que sabía que iba a pasar algo, tío. Es que lo sabía. Es que esas cosas me las huelo, ¿sabes? En plan, o viene alguien... Pensaba que iba a venir Nidalee, no, coño, el otro, el Varus. No estaba esperando a Vayne. O le iba a tirar un ulti Sen, pero bueno. En fin. Se ha salvado por nada, tío. Joder, el Varus quita, ¿eh? Va 3-8 la Vayne, pero da igual. Ya sabéis que Vayne, mira la paliza que me ha metido ahora. Cuando llega el late, pega, da igual lo que haga. Vale, a ver, no me queda mucho. Matarlo. Matar a ese hijo de puta. Que no se salve. Esta vez no. Buena. Vamos a hacer el round. Bien. Buena, equipo. Stun. Y toma pilar de 700 de daño. 900 la explosión, venga. Ay, madre mía, cómo pega mi amigo Brancito. Vamos. Quiero farmear, tío. Necesito el puto relay. Con eso voy a reventar a Sen y a Ceres, a los dos. Sobre todo a Vayne. Vayne me va a venir muy bien. Coger y meterle un relay para que no se mueva. Venga, vamos. ¡No! ¡He fallado! ¡Mierda! ¡No! Caca. No la vas a hacer. Adiós. Qué putada, tío. La Vayne ya empieza a pegar. He tenido mala suerte, tío. He fallado. No es mala suerte, lo he hecho yo mal. O sea, he fallado los skill shots y claro, ya no tenía para meterle el stun habiéndolo fallado. Bueno, Vayne me empieza a pegar. Pero tengo buenas noticias. Dentro de poco tendremos relay. ¿Y qué significa eso? Bueno, con el relay puedo meterle slow a Vayne. Entonces le tiraré una E antes de nada. Y después de la E, como se lo come con el relay, le puedo meter la Q bien a gusto, ¿sabes? ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, si a Vayne te acercas a ella, le metes la E y luego la Q, no tiene escapatoria, o sea, tiene que morir. O sea, yo a Vayne la destrozo un combo. Pero el problema es que al no tener relay, pues evidentemente no la cazo, ¿sabes? Puedo hacer un tumble muy rápido.
Y el Relay me va a venir muy bien ahora también por el tema de Shen y Thresh. Básicamente porque les va a aplicar un 4% del daño con el Liandry, ya que van a estar snareados siempre gracias al Relay. Y eso es mucho para un tanque. ¿Vamos a por Shen? Vamos a por Shen. Yo al Shen le tengo que meter caña simplemente por tener Liandry, ¿eh? Ahora sí. Antes no le podía meter nada, pero ahora sí. ¡Baitealo, Timing! No pasa nada. Toma ulti. Oh, no. No, no, no. ¡Pum! ¡En la nuca! Vale, perfecto. ¿Estará el Blue? ¿Habrá un manín? No. Pues nada. No me gusta mucho ir por detrás, pero... porque está la torre. Pero si los pillo... ¿Me estarán viendo? No los veo. ¡Oh! Sí me están viendo, sí. Menos mal que el Varus... Ahora ha muerto. Menos mal que el Varus me ha tirado una flecha. Y me ha dicho que estaban ahí. Muchas gracias, Varus. En serio, ¿eh? Porque imagínate que se coordinan para tirar una flecha al Varus y una lanza a Nidalee. Me muero. Vamos a pillar esto. Pero como el Varus me ha avisado que estaban ahí. Vale, me mola. Esto va bien. Esto va bien. Lo tiene Vayne. No me puedo enfrentar a Vayne todavía. Cuando tenga el Relay la mato. Pero ahora vámonos. Está ahí Nidalee, tío. ¿No lo veis? ¿Estáis ciegos o qué? Madre mía, tío. Están Teemo y Tristana ahí y Nidalee detrás en su espalda. Ojo que está Vayne aquí. No, se ha ido al medio. Sabe que estaba aquí. Vale, ¿qué os apostáis? A que Teemo muere. Le va a coger con el gancho seguro. ¿Vale? Y encima le va a dar aquí la Vayne. Efectivamente. Genial. El Teemo es para matarle, ¿eh? Te lo digo en serio, para matarle. 1-9. Hijo de puta. Mal parío, weón. Bueno, 1-1. Venga, vamos a coger el blue. Vale, vamos a ver. Con el Relay me puedo enfrentar a Vayne. Y a Nidalee también, ¿eh? Y a Shen le voy a meter mucho más. No, realmente está bien. Ahora mismo yo creo que me puedo enfrentar a cualquiera de ellos. Madre mía. Qué galletas meto. Siguiente dragones de fuego. Habría que hacerlo. Mira, ven, está ahí. A ver. No está, no está. Vale, vamos. Hola. A ti que te quita. ¡Ahí! ¿Qué pasa? No te puedes mover, ¿no? Cuidado, cuidado. Que está el mongolo está aquí. Os lo he dicho. Es que con el Relay es Dios esto. Porque es que le metes una E y se queda ahí de... en plan, paralítico, ¿sabes? No puedes fallar la Q, vamos. Y más si te acercas. Me ha acercado Melee, tío. Hay que hacer ese dragón, ¿eh? Que es de fuego. ¡Bum! Bien, 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 bien. Me gusta cuando los planes salen bien. Venga, chavales, que esto está ganado. Os lo he dicho yo, que esto lo ganamos. Ni Teemo ni pollas. Lo único que no me gusta es el late que tienen, tío. Vayne se puede hacer un penta aquí si quiere, realmente. Voy a ir a por ella a muerte, para que no haga nada en ninguna partida, pero bueno. No siempre lo van a dejar, tienen un Shen que la cubrirá, me imagino, y un Thresh. ¿Qué es lo siguiente que nos podríamos comprar? ¿Un Rabadón? ¿Full daño? Es que sé que me tengo que hacer Bifonia, pero es que me da igual, quiero daño. 720, venga, a costar. Es que si me hago un Rabadón, tío, con lo que pego ahora, imaginaros con un puto Rabadón, ¿eh? Varón, gente, varón. Bueno, primero hacemos torre y luego varón, ¿eh? Podemos, ¿eh?
Mira lo que tenga Tristana allá, ¿no? Mira, el este a uno de vida, tío. Qué corte. Go. Venga, vamos. Que lo tanque Bardo y ya está. El Bardo se va al lado contrario. O Timo, da igual. Pero tenemos mucho daño. Tened en cuenta que yo soy Bran. Con Rilai. O sea, con Liandry. Yo al varón le destrozo. Mirad cómo cae de rápido. ¿Timo no sabe tanquear o qué? Madre mía, qué malo es. ¡Dios! Lo reventamos. Madre mía, tío. El Timo es malísimo. Es que no sabe ni tanquear un varón. Gente, lo siento mucho, pero el Zonia puede esperar. El daño no. Me voy a hacer un pedazo de rabadón. No puedes contenerme. Como el que me cuelga de mi... Estoy buscando algo que pueda... Que pueda hacer un pareado o que rime. Pero no sé qué deciros. Un rabadón con el que me cuelga del... No sé, tío. Ojo. Tenemos que aprovechar, tenemos el varón ahora. ¡No me jodas que no le he dado! Eso te ha rozado el dedo chico del pie, hijo puta. A por Vayne, ¿eh? No hay, hay un objetivo claro. Matar a Vayne. Vayne must die. Mira el Timo. El Timo nos va a servir de trampa. ¡Dale, caña! Toma, 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 toma. Uy, no hago mucho daño, ¿eh? Hostia, ¿por qué le hago tan poco daño a Nidalee? ¡No! ¡No! ¡Buena, Tristana! La penta. ¡Vamos! ¡Tristana, esa penta! No le van a dejar, tío. Hostia, Tristana lo que mete. ¿15-5? Por esto le meto tampoco la guarra a esta. Tiene un cetro abisal, tío. Hija de perra. Y bueno, lleva la maestría de la fuerza de las edades. Es que eso es mucha vida. Pues sí, me hacía falta el Zonia. Os lo dije. Con un Zonia ahí hubiese sido otra cosa. ¿Acaban? No. Bueno, no pasa nada. A ver si puedo hacerme el rabadón. Buena, Varus. Best Ultimate is last tiki tiki. Vale, voy a farmear esto y acabamos la partida. Quiero este varón. El Zonia más adelante. Bueno, más adelante no. Rabadón y a finalizar partida. ¿Qué cojones? Bueno, está igualada la partida. Teníamos un Timo que iba con ellos. El hijo de puta. Vale. Me queda nada de dinero, ¿eh? Ojo, 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 ojo. Aquí se lía, ¿eh? Aquí se lía. Puta Nidalee, ¿eh? Lo que mete y es tanque, tío. Es que da asco. Puta maestría de mierda. Menos mal que la quitan en la pretemporada, tío. Quiero cogerlos por detrás, pero no sé si va a ser viable. Cuidado, cacho el cangrejo. Go, 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 go. Los reviento. ¡Oh, no le he dado! Toma, en la boca. Ojo, que igual están ahí. No. ¿Eso te ha gustado, Nidalee? En la boquita. ¿Cómo pega la Tristana, tú? ¿Cómo pega la Tristana? ¡Rabadón, querido amigo! Venga, 646 de AP. Con Bran. GG. Joder, a Tristana, tú. Está reventando a todo el mundo. 17-5. Y dos dragonacos que hemos pillado de Fire, o sea que... Claro, por eso te calientas rápido, Bran. Porque son los dos de fuego. Chistaco. Vamos. Puseo mid. Cuidado que viene Sen, ¿eh? ¡Hola! Toma, en la boca. ¿Qué pasa? ¿Te gusta desayunar fuego? ¿Quieres otro? Y te vas a un circo y haces eso de... ¿Cómo es eso que hacen los tíos que se meten una antorcha en la boca? Pues el Sen, como siga así, se va a tener que buscar ese trabajo. ¡Oh, no! ¡Corki, tío! ¡La has empujado de mis llamas! ¡Capullo!
Están ahí todos pusheando como putos locos. Pero si puse yo esta línea y la mando a la torre, va a ser worth it. Toma, pa' ti. Papá, 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 papá. Venga, borrota, papi. Joder, ha desaparecido el tipo. ¡Ay, Dios! No me jodas. ¡Eso es mío! ¡Es mi tealo! No. Joder. Puta Tristana, no deja nada para los demás. El Timo ha aprendido un truco de magia muy guapo. Que es ahora me ves, ahora no me ves, ¿sabes? Como el Timo. Como el Timo, como el saco. ¿Eh? ¡Sí! ¡Lol! Verás, verás, verás. La Q, la Q, la Q. ¡Pum! Se ha llevado de todo. La Q, el Smite y todo lo que. ¡Y otro! ¡Ay, Dios mío, puto Brand! Es que es muy divertido, tío. Jugar Brand Jungla. La gente se piensa que es una mierda y es la polla. Mirad, Brand Jungla. Morgana Jungla. Que es la polla también, ¿vale? De hecho, es que tengo una partida con ella, pero no, no la voy a subir porque fue hace bastante tiempo. Y no sé, ya. Es que fue hace un huevo, tío. Cuando sacaron las skins esas. La volveré a subir ahora con la temporada nueva cuando salga y ya está. Pero Brand Jungla, Morgana Jungla, Malzahar Jungla. Yo creo que son los tres mejores personajes de AP que no son junglas. Porque luego están Nidalee y Evelynn, ya lo sabéis. Es que es maravilloso. Es maravilloso jugar Brand Jungla. Casi me olvido de las mastillas y las runas, tío. Que muchas veces ya se me va la olla. Runas. Bueno, runas estas, como siempre. Las de penetración mágica. Muy simple, vamos. Armadura en amarillas. Esto lo tengo puesto resistencia, pero podéis poner AP. Y luego las quintas esencias de AP, por supuesto, ya está. Es que es súper sencillo. Y maestrías, pues estas, que son las que le tenía puesto a Annie. Aunque las podéis cambiar. Realmente podéis cambiar esto. Poner esto. No, eso no, esto. Joder, coño. Y esto. La garra ígnea. Esto es quizás un poco mejor con Brand. Y si ponéis esto, pues un 2,5 cuando estunea. Lo que pasa es que yo, como voy a ir a por todas y quería todo el daño, ¿vale? Pues he preferido ponerme, en vez de opresor para tener ese 2,5 de daño, pues la de caza recompensas, que es un 1% cada vez que matas a un campeón y ya está, ¿vale? Y el señor del trueno que te da mucho más burst, sobre todo en early, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustan estas, están bien. De todas maneras será por jugar algo distinto, es que siempre juego con la misma maestría, siempre pongo la otra, la ígnea. La tenaza esa de los cojones. Que está muy bien, realmente está muy bien. Pero esta también está muy guay. Te mete un burst inicial bastante, bastante bueno. Bueno, chicos, espero que os haya gustado un poquito de Brand Jungla. Hace bastante que no lo subía. Me encanta jugar ese tipo de personajes en la jungla, ya lo sabéis. Además es algo de que tiene un poquito de variedad, le da variedad al canal, a los vídeos, que siempre o casi siempre jugamos más o menos lo mismo. Y me mola, a ver si sale la temporada nueva, que estoy deseando ya, y en cuanto salga, vamos a darle mucha caña a los vídeos. Espero que os haya gustado y hasta pronto, chao. Escuchadme todos, vuestra legítima emperatriz ha regresado. Aclamad todos a la emperatriz de la isla, primera de su nombre. Arrestad a Emily Colwyn y a su padre por los crímenes. Bueno, empieza la fiesta. La